hacen el canto del branquete para que se puedan poner el campeón de la chica entre los equipos cadetes A entre el Atlético de Brasil y el Atlético Ibarense. Esperen que pasen una buena grata esperada y que disfruten del fútbol así, desde el canto del branquete. Vemos el campo en perfectas condiciones, vemos el césped con Ruiz Arroyaj y Joample. Vemos el público que va a sentarse, va a gran posición, van a agarrar asientos, van a entrar para cariños del campo y a ver lo que pueda pasar. Ven, contesté de ser el entrenador del equipo que posiblemente pucha de otra escuela atlética. ¿Cómo está la pregunta? Que no... Contesté de ser el entrenador que posiblemente siga el entrenador que pucha de toda la escuela atlética. Muy contento. En Guaña Garrares allá les digo este equipete y ni pa ni pa, de repente este Guairalte. ¿Qué se gusta yo? La táctica, la unificación entre los chuvos, la este... Cuéntame, ¿cómo se gusta yo? Pues ha seguido las horas de trabajo y las ganas que tienen de chuar. Pues bien, esperen que la próxima entrevista ya siga en el champán y les mans y alzando ya el título de campeón. Esperen que esta espera, cuando se acabe el partido, podamos celebrarlo. Muchas gracias. Lo digo, esperen. ¿Conte Sánchez estar así en esta temporada entre las caretas de Venezuela siguen campeones? No, muy contento. ¿Aspiración para el Inquebe quiénes son? Aspiración, pues, chuar, guañar y de vez en cuando un kiki, ¿no? Muchas gracias, que disfruten muy bien. Vale. Las caretas, frente a algunos ejercicios precisamente, además no reconocen chuors, y ahora si algún chuor más borde algo, y el que no voy a ir res, pues mira, se va a quedar callado en la boca, y valor a muy, valor a baixo, además lo que pasa. Vestuari y daremos a ver con el chuvo, van a ir chinta poco a poco para entregarse al traer el choco. Juan. ¿Y contentes de estar así en el equipo campeón de Guañe? Muy contento. ¿Aspiración para el que ve? Chuar en primera. Muchas gracias, que disfruten muy bien. Muchas gracias. Vestuari de Benocil, a donde el chuvo están preparándose para eficarse en los botes y ñuguanse las trenillas para ir al pacadín. Pa a ni en algunos que encantan en la ducha, que se toquió. ¿Cómo es? Yo soy este y vosotros todos aquellos. Enseguida le voy a ver lo que va a pasar en el día de hoy. Sigo atento a la pantalla. Volve, por la puerta. ¿Voy preparado a recibir todos los balones, Ischken pero Ischken? Sí. ¿Y cuánto es de ser el portero del equipo campeón? Ahora de Hood. Esperen que disfruten de los tíos paraboles, que agarres los tíos balones sin piruleta, que te tires con Superman para el aire, que repliegues a los balones, o que sigues en el, último momento y para los peos entre las orejas. Correcto. Muchas gracias. Muy contento al estar en el equipo que seguramente hubiese casi se puede acabar campeón. Muy contento. ¿Se esperaba el ser campeón en esta temporada, en esta campaña de engaño? Sí. Tener una unificación de chaval ven adecuado, les ha unificado tú y el entrenador ven uniche y ese logro que ha logrado entre los dos. Sí, bé, sí que se tiene mucho interés en guanyar, al sentirse ya que van davant, entonces se sienten en muchas ganas de jugar al fútbol. Muchas gracias, que disfruten del partido. Pues bien, ahí está el Athletic Club Benocil frente a Seu, que se simple contamente. El equipo Caret A, temporada 96-97, primer clasificado de la Liga y posiblemente serán los actuales campeones que pucharán toda la escuela atlética a la próxima categoría. De hecho, entrenados por Fermín, ahí lo tenemos. Achurados por Seu delegado Tony. El equipo visitante, esta vez el equipo B, el Atlético Ibarense, carete también de esta temporada, tercer clasificado en la Liga, un duelo entre rivalidad entre los pobres y de puestos, el Atlético Ibarense, primer clasificado, el Atlético Ibarense, tercer clasificado, el Atlético Ibarense luchará por una de las plazas que ocasione para poder jugar la promoción de ascenso, entrenar para pitarse. Ahora me vuelve lo que pasa por ahí. El Atlético de Brasil formará por los 100 chuvos.
1, Rainer, 2, Rafa, 3, Rubén, 4, Michael, 5, Joan, 6, Lola, 7, Julio, 8, Campos, 9, Dani, 10, David, 11, Isaac y para posible solución, Soles, Jay Solitario, el llanero solitario, Tony. Entrenar per Fermín, ayudar como delegat, Tony. Y ponense, será el siguiente. A valer 1, José, 2, Oscar, 3, Alejandro, 4, Miguel, 5, Crespo, 6, Yaurí, 7, Abel, 8, Quique, 9, Sergio, 10, Nacho, 11, Chusi, posito edición, 12, Manuel, o sea, Domingo Manuel, 13, Rubén, 14, Palacios, 15, Tony, 16, Jorge, entrenar per Quique Pitar. En este momento es el Atlético, bueno, el cadete campeón de Atlético de la temporada 96-97. El Atlético, bueno, el cadete, el actual campeón de Liga, primer clasificado y posibles ascendedores de la escuela atlética. Ahí le veo, los campeones Atlético temporada 96-97 acaban de hacer la segunda gira al terreno de Choco. Acompañados por el colegiado y el seu entrenador, que ahí está orgulloso mirando a sus pupilos. Ven también la eixida de la Leti Vallbonense per aquella banda, veia eixit per la banda triangularizadora i anem a veure si li vull disfrutant d'un partit ben alegre, ben content. Se han xocat les mans amb els capitans, amb l'àrbit, se farà el cara i creu de un o teu primer, l'altre remata primer. Com estem dient, l'Atlètic Bonocil formarà per la següent alineació. Abandel 1, Rainer, 2, Rafa, 3, Rubén, 4, Michael, 5, Joan, 6, Lora, 7, Julio, 8, Campos, 9, Dani, 10, David, 11, Isaac. Posible edició, el llanero solitari, Toni. I per l'Atlètic Bonocil, abandel 1, José, 2, Òscar, 3, Alejandro, 4, Miguel, 5, Crespo, 6, Yauri, 7, Abel, 8, Quique, 9, Sergio, 10, Nacho, 11, Chusi. Como posible división, 12 Manuel, 13 Rubén, 14 Palacios, 15 Tony, 16 José. El Benocil está entrenado por Fermín y el Vallbonense por Quique Pitarch. Hay nuevo cambio de campo. I rola el baló així en el camp de Barranquet. Primer contraatac d'en Chuorzo, rematx d'uns i d'altres, i se l'emporta en aquest moment el baló en rechaç de cap, un Chuor més que l'altre. Abel l'han sigut intercedit. Primer contraatac, i ara va voler. Havíem vist com a David s'emportava el valor, com també Campos estava ahí, Dani empujant també el valor, i el valor és segurament pel guardaporta. José, després de la reclinància del xor atlètic, Dani. Ahí vem de nou, Julio, Julio intenta agarrar el valor, Julio se mira, Julio l'embolica pa que dalt, de dalt pa que buix, un globo, i serà despeje del Vallbonense. Rubén, Rubén trau de banda, intercedís per Isaac i és entre tranquis i barranques en remolillat per a ver, se trau de nou eta Isaac de nou forçant la traura de banda. Rubén, Rubén de nou, la intercedís Isaac a Rubén, Rubén la xuta paga dins de la piscina, no n'hi ha una a l'or quina es caï, i ha rematat pel capità del Vallbonense, on és rechaçat per Rora. Julio, Julio intenta intercedir el baló, i de nou ahí està Rubén, intercessió d'Abel, i de nou ahí està Julio, importància de l'esferic, fent el tricking, intenta avisar, a veure què passa, i se'l guardaporta. José de la seva àrea. Contraatac d'Isaac. I el senyor col·legiat indica manos. Ha sigut el baló que ha anat a les mans o ha sigut el braç que ha anat a les mans?
creguem que no se sabem. Lo que sí que ha pitat el senyor colegiat, Mr. Andrano Naranjo, que David va a chutar esta falta. Una falta a 11 metros de la raya del área, garra carreta, mira desmarcat, alza el cap, mira el seu company i baló paca dins. I falta, falta dins del semicírculo de l'àrea a Nacho. Falta que li han fet a Nacho, dorsal número 10, corresponent a l'Atleti Baibonense. Recorden, el Atleti Baibonense, el carete, vist pantaló blanc, camiseta blava. I l'Atleti Baibonense, pantaló blau i camiseta a ratlles, roches i blanques. Contraatac i despeje. I el respectable públic que hi ha el tenen. Part de les 52.000 espectadors, així han vingut a veure el que passa en aquesta esplada d'avui. Òscar, Òscar, per que sigui, aquí vaig a traure la tribuna de banda. Efectivament, Òscar se prepara el baló entre les seues mans, mira un desmarque dels companys i la passa... i la passa pel seu company. Claudio Abel, a veure a Claudio, i se l'emporta Nacho. Primer xut a porta, mansament de l'Atleti Baibonense en el minut 3. Intervenció de Reiner, on la revolotea, la dispara, a veure si Isaac l'arriba. Isaac ahí estava, acompanyat del seu company, Dani. Dani, a veure en ese croxing lo que pasa. És així, i falta. Falta peligrosa a favor de l'Atlètic, a veure si n'hi ha un bon rematador, Quinesca, que pugui rematar l'acústica falta i reondear el que és l'acústica i sensacional, estadística de lo que podria ser el primer gol a l'Atlètic. David pren carrereta, està preparat, la mira, ojea la barrera, calcula, mira el cap de l'eixó, mira les cames, xuta i a les mans del guardaporta. José, primer córner, primera maravillosa intervenció del guardaporte, guardaporta José de l'Atleti Baibonense. I de nou Isaac, Isaac córner, tragura de córner, primer córner, no sabem el que ha pitat el cronòmetre, sí, se mira que el baló estava algo desinclinat, el baló tenia un bache. Crida els capitans, les comenta. I efectivament, el baló és canviat, se prepara un nou baló, se prepara un baló, a veure si este baló està més rero, pues l'altre baló tenia, ahí el veuen, confirmant el entre les peus, donen compte en la part lateral del batxe que tenia, ahí el veuen, efectivament, el baló tenia un voltet en la part lateral, per això que havia que xutar un lechugor, tenien por de pegar-li ese bulto i no poder originar bé la xua, a veure si en este baló s'origina millor les xuaes. Recordem, minut 5, empat a 0 entre l'Atleti Baibonense i l'Atleti Baibonense. Caretes. A veure... i maravillosa intervenció del guardaporta José. Recordem que l'Atleti Baibonense ve així com a tercer classificat, buscant i se si complaça que la puga lluitar, passar a la pròxima temporada a dalt. Mentrestant, l'Atleti Baibonense... tan sols li fa falta 4 punts per programar-se campions i ascendre a la pròxima categoria. Queden 8 partits, no, crec que ens queden 6 partits i tan sols li fa falta 3 punts. O quasi que avui guanyant se programarien ja campions. Mentrestant, ahí està, entre tanques i barranques. Joan, Joan l'autor dispara, l'autor disselecciona i a veure si Dani l'agarra. Dani, no. Així primer guarda porta José i enviant el baló per dalt del fumeral allà a la banda dels tarongers. Se trau de nou, altre baló.
Julio, busca el balón. Toche el busquen. Toch esperant. Se va a traure la tragura de banda. Pa Julio. Julio para la banda. Julio intentant forzant el corner. No le aixite y el rechaz es para su compañero. Ahí está. Rola despeja y le intenta pasar a Isaac y Isaac no arriba. Ahora Isaac el balón. Ahora que pasa la inclina Dins y no le abre un rematador que podría rematar. El guardaporta José de Uque Calma se trae la tragura de banda. Witminuch, empata cero entre los Athletics, empata cero entre los Veins, empata cero entre el Benavosil y el Baibonense. Ahí ve. Rora, Rora y Julio, Julio Rora, el balón va Roland. David y Dani, toche por el balón. Daneu del 4-97, emisión especial en el día de hoy. Quique se había adelantado, se había autodisparado el pase y la había chutado, pero directamente el balón ha sido para que fuera el terreno de choque. Ahí estaba Reiner que la planta y Rora que la autodispara. Isaac entre tranques y barranques intentan portarse. Ahí está Isaac frente al autotroc. El autotroc es atraccionado. Vemos hecho oro. Ven como Oscar la tira. Pero ahí está Barrola también tirante el balón. Ahí ven Marrafa preparante. Ahí Lambis. David intentaba ganarse, pero no pudo. Falta. Estoy preparado a la eixida del balón. El balón se prepara. 3-2-1, el balón ya es. Cabezazo de Isaac y David empujando. Viceversa. Ahora, ¿qué pasa para allá? Para allá, mansamente el balón va a las manos del guardaporta José. Falta. Falta de David a Claudio. Menut 10, empate así en el Barranquet. Menut 10, empate entre les Rayach pantalón blau y les Blaus pantalón blanco. Despeje a Leti, despeje de José, despeje de Rafa, despeje de Joan, despeje de Toch y el balón ahí va bueno. Ahí está David intentando ser importante. Dani también. Isaac, Joan, Rora, todos buscando el esferic. Michael. Despeje de Michael, que ahí está. Island Beach, el despeje acuático que hemos hecho. Recuerden, próximo dimecres, Athletic Benavosil, Lleria, Caretes, partida aplazada. 8:30 de la noche.
Mentre vostès estan ací mirant el partit d'avui, en el camp i en directe, està jugant-se el Benavocil Llíria. Mentretant, ací estem recibint a l'Atlètic Vallbonense en este partit de Toma Iraca, Dame i Ten. Dani intentava veure si el porter, si el guardaporta José li escapava el baló, però no s'ha escapat i el baló ha sigut empiulat pels seus companys. Rafa la dispara, Rafa la intenta passar al seu company, se intenta fer l'autopasse, no li fa l'autopasse i Dani perd el baló. I falta. Se va a traure la falta. I a veure què passa, rechaç de la defensa atlètica, contraatac de nou d'antera, veneu silenci. Dani intenta portar-se, Dani veu desmarcat a Isaac, però l'esfèric corre massa i serà pel guardaporta José. Ahí vem a Fermín. Donant les instruccions als seus pupilos. De nou contraatac, de nou ahí ho tenen. Recorden, després del partit, el partit de la regional preferent, Atlètic Brasil, Follos. Atenció, hem fet una connexió per via satèl·lit. Atenció, 3, 2, 1, 0. En aquest moment estem emitint en proves pel sistema digital en una transmissió, en una connexió per via satèl·lit. S'encontrem en el camp de la Barranqueta, on està jugant l'Atlètic Benavocil i l'Atlètic Vallbonense, categoria cadete. Julio agarra el baló, Julio les veja, la recibís David. David la passa a Isaac, Isaac a Joan. Joan veu desmarcat, a Roran. Roran la tira per Galins i el guardaporta José la recibís. Anem a seguir la connexió normalment. Anem a veure el que passa per ahí. Acabem de connectar en aquest moment, en el pas 4, el satèl·lit que emetís les ondes a través de Iberoamèrica. Un gran saludo al nostre company Jai Wan, que se troba allí en la nostra redacció de Perú. Anem a seguir la transmissió normalment. Ahí se'm a Pepe, també preparant per agarrar la seva unitat mòbil i anar-se'n a veure en la connexió avant Dinamarca. Falta. No passa res, ha sigut més un alçament de peu que una patà. Les dos deportivament s'alcen, pair que se recuperen. I Quique i Alejandro preparats per xutar aquesta falta. Serà Alejandro Quique. Quique al final. I el baló. Pel guardaporta Rainer. El guardaporta Rainer recibís el baló en la boca guarda. Esperem que algun dia no li tragui d'un mosquit. De nou, ahí està. Michael despejant l'esfèric. Michael agarrant l'esfèric i tirant-lo fora del terreny de joc.
Crespo, Crespo, preparad para la tribuna de banda. Trau Crespo y es entre Sri per Michael, de nuevo tragura de banda, de nuevo ahí está Crespo, preparad para hacer lo mateix, y de nuevo ahí está Michael. Campos, campo la oriquina, la oriquina, y no es intercedit. Y ahí met de nuevo la intervención de Rainer. Ahí visa Rainer en la seva intervención acústica. De nuevo el balón contra Dac de Julio. Julio va David. Entra tranques y barranques, el balón corne, según corne. Y primera tarjeta, que no sé si es el número 2 del Vallponense, Oscar, por protestar la iniciación de la red. Julio, Julio Pérez, Periquito Pérez, preparad para traure el cornel, trau corregent. Y ahí está, Rainer intentando interceder, y se adelanta Nacho, y de nuevo Rainer. Joan, Joan, y Rainer, Rainer y Joan, ahí están, buscando teleferic. Campos, Campos cántalo. Isaac també buscant el valor, tots busquen el valor i el valor va fugint de peus de 11 a 3. Minut de neu, empat a 0, així en el camp del Barranquet. Atlètic Vallbonense 0, Atlètic Club Brasil 0, categoria Carete A. Julio, entre tranquis i barranques, fa el trixin, intenta fer el traxon i no li... xuta, 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 i quasi, quasi, des de la posició on estava, quasi, quasi Julio ha proporcionat el que hagués sigut el primer gol, però de moment no canta en el marcador. De moment el marcador s'ha quedat tan mut com la una solitària que canta antes d'arribar a les dues. Recordem, les 5:50 minuts així en el camp de Barranquet, les 4:50 minuts en les Illes Canàries. Mentrestant, ahí ven con Rubén, Rubén intenta passar el baló a Joan, Joan, a David, David, intercessió i falta, targeta, no? Sí? No? Sí? Tarjeta groga a Joan, minut 20. Ahí vemos la campeona Levi de la empatada. Alejandro y Quique, ¿quién de ellos mateix a la falta? Y jugaremos en un distancia. Alejandro y Quique. ¿Quién será Alejandro? Quique. ¡Venga, ponlo ahí! ¡Ponlo ahí! ¡Vale, hostia! Señores, señoras, donem un boletín de última hora. Farà alrededor de 8 anys, així en el camp del Barranquet, se va jugar un partit amistós entre la selecció brasileña i una selecció de jugadors components d'aquell famós equip de segon regional. I l'equip de preferent, se van jugar dos partits, se van gravar els dos partits per la televisió, justament per el canal 2001, i les cintes van ser entregades a uns de les persones que jugaven allí, i les cintes encara no han sigut recuperades. Per favor, podrien fer alguna cosa de memòria i a veure qui de les personatges que estiguin incorporats en aquella selecció brasileña poden tindre la cinta d'aquells partits? Agradablement, mostraria
que hemos seguro que tienen, y las portasen así al campo de fútbol del Barranquete. Recorden, será alrededor de 8 o 9 años. Contraataca, Leti, contraataca de David. Era el contraatac de Isaac, apoyado por David y continuado por Dani, pero Campo ni Julio no estaban preparados, pero es que se va el guardaporta José para interceder y se voló. Con esa bendiguente, la persona que tenga la cinta de Faraguito Novange entre la selección brasileña y el segundo equipo de segundo regional, el filial de la Leti Buenos Aires, aquí famoso equipos que va a desaparecer, que va a ser entrenado por Antonio González, mostraría que desportean la cinta, le está impasante y mostraría y se prolongó. Contraataque y acá en Debore, que Isaac intentaba puchar, chutar el balón y en el último segundo y la han llevado de las matrices puntas de las botellas. Ven que el Brasil le está agarrando algo más de calorías. Rafa, Rafa la agarra, Rafa la intercede, dice que Rafa la busca. Tragura de banda para Rafa. Minut 23, empate a 0 en el Barranquete. Balón para el guardaporta José. Intercesión de Cap de Rubén. Y falta. Joan y Rora, será Joan, efectivamente, ahí está Joan, preparado para darle la falta. Preencarradeta. Y a las manos del guardaporta José. El guardaporta José mira la desmarcación de sus compañeros, la revolotea, la autorrevolotea y la autodispara. Efectivamente, ahí está, para aquí será, para el seu compañero. Abel y Claudio, Claudio y Abel, falta. Dona ahí la ventaja y Abel se la emporta. El balón en casa ahí, el balón acaba de ir del seu esferic. Se trau corregente, Isaac, Isaac que puede marcarte. Dani ve a desmarcarte a David, David a Isaac y el balón es para... Para Isaac, Isaac, Julio. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Athletic Club de Brasil, Carete. Primer gol del Estaspra. Gol del Athletic Club de Brasil, Carete. Intervención de Julio. Julio se adelantaba. Julio recibía el pase de Isaac y el Athletic Brasil Carete se adelantaba en el marcador. Ahí ven el autopase de Julio a Peus de Isaac y remate del chavalín. Primer gol, minuto 25. No hubo acoso al Athletic. Ahora, ¿qué pasa? Y la conexión per vía satélite. Julio, Julio frente al autopase, de nou fuera de choc. 1-0, guanya l'Atlético de Brasil, haciendo el camp del Barranquet, a les caretes de l'Atleti i Bonense. Creiem que el mateixador del gol, creiem que és el xor. Anem a veure si mos confirmen realment qui ha marcat el gol. Que ha sigut
de Dani, el chol que ha fetado la falta. Contraatac, ara el Vallbonense busca l'empat, falta. Pues sí, podem confirmar, Dani, dorsal número 9, el que ha obrit el marcador ací en el camp del Barranquet. Despeje de Rubén y de nuevo está Rubén agarrant, se la emporta Abel. Abel intentaba pasarla a un compañero, no inaba de un compañero y será tragura de porta. Tragura de porta para Rainer, que la planta para que, pa que Joan la autodispare. Efectivamente, Joan la dispara y la pasa de nuevo a Rubén. Rubén de nuevo a Joan. Joan mira, alza el peu y ahí está el cabezazo. De Jauri. Falta. Falta de Isa. Señor colegial que pita al revés. Instrucciones del mister. Rora, Rora el capitán. Athletic, preparad para traure esta falta. Julio intentan recibirla. David también. Conexión vía satélite y ahí está. Escapada de Nacho. Y el balón es sin se perfora. De nuevo la conexión vía satélite está en formato digital. La planta Rainer para que Joan la dispare. Ahí está, Joan disparándola. De nuevo despeje Athletic. Kister ahí, ¿quién la replegará? El replegador que la replegue. Bon replegador será corne. Tercer corne a favor del Athletic Club Brasil. Carete A. Atención, tienen conexión en San Marcelino. Ahora está Julio Chuante en el carrete B. Ahora si tienen línea acústica en el micrófono alámbrico. Ahora no hay conexión en San Marcelino. Ahora están Chuante en el carrete B. Ahora sin la conexión. 3, 2, 1, no, sí, que no, que sí, que no, que no. No hay conexión. Mientras tanto, ahí está el gol. Gol, 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 gol. De nou de David, minuto 30, el Athletic Brasil 2, Athletic Vallbonense 0. Gol, 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 gol. Gol de nou. Athletic Brasil 2, Athletic Vallbonense 0. Recorren después de ese partido, el after partido, conexión vía satélite. De nuevo, ahí está. Dani, ahí estaba. Dani, ahí estaba. Le dos gols de Dani. Según primer gol de Dani, segundo gol de Dani. Dani estaba buscando el oro y Julio, ahí está. Eutem vindre, Eutem buscant, i ahí está Dani de nou, ara i Dani, Dani, i creiem que ha sigut obstrucció, no, si el col·legiat no pita res. Baló amunt, baló allà. El guardaporta José no pudo fer res en les dos gols marcats per Dani. David. I tarjeta. Tarjeta groga, Paisac. Antes habían dicho que era David el que había marcado el gol. No, es Dani. Dorsal número 9. Rectifiquemos. Dani, el dorsal número 9. Ahí el tienen.
el colechador de la Estrada, el Pertugo del Vallebonense. El Acoustic Infractor, el realizador y rematador de los dos gols que canta en el marcador. Ahí el Bewen. Dani. Guirán, ojeante el balón. Acompañad por Julio. Se encendió el pase de Julio. Falta. Falta de Rora y tarjeta. Tarjeta para Rora. Moltes tarjetes. ¿Qué vol jugar-se que el partit no acaba en 22? Pues 22-22 són els jugadors que estan jugant. Però moltes tarjetes ven a la mà de la butxaca del míster col·legiat. I a les mans del guardaporta Rainer. Se trau corregent i ahí està l'esfèric entre lucha de Michael i Nacho. Se l'emporta Michael en l'últim instant, rebrotea en Rafa i es traura de banda perquè havia tocat en aquest moment un xor del Vallebonense. Rafa la trau, la passa a Julio. Ahí está Julio entre tranques i barranques emportant-se el valor. La tira de nou per David, ahí está David, ahí está. I esta vegada el xut li ha sigut fallit. Ahí estava Dani. Dani embolqueant el baló. Com esteu? Esteu bé? Fantàstic. Se va treure la planta. Ahí ven con la planta José. Perquè el seu company l'autoremate. L'autoremata en autodireccional. I serà. Pa Julio. Isaac. Julio fue en la pared. Falta. Julio intentó hacer la pared en Dani, Dani en David, David en Campos, pero al final ha sido algo más de la falta y se va a pitar la falta. 34 minutos. Atlético de Brasil 2, Vallebonense 0. Caretes A. Atlético de Brasil ve así com a primer classificat, mentre el seu Vallebonense ve com a tercer classificat. Si avui el de Brasil guanyasse, quasi podria cantar l'Alirón, campeón Atlético, temporada 96-97. Pues matemàticament tan sols li faltaria un punt, però creguem que aquest punt ja no faria falta. Pues quedant empatats, el Globeraig abans el segon classificat, creiem que és el Casinos, és a favor. Ahí ven Fermín con Beulauia desahogándose por las palabras que estaba diciendo. Estem en minut 35, 5 minuts pel descans, doncs este partit és de 40 minuts, les cadetes juguen 40 minuts. A 5 minuts del descans, ara ens hem muntat 4, recordem el resultat de Atlético de Brasil 2, Vallebonense 0. Julio intercedint el valor, Julio l'ha intercedit, fa l'autojoc, la passa a Dani i la passa a David. Mano, que l'ha pitat el col·legiat i el valor sigui l'ha pitat. Campos, no Campos y la Isa, Julio para que la otra dispare. Joan, seguramente efectúen Joan y Michael y Joan, queda de dos, Marc chutará. ¿Qué va a apostar que va a ser Joan? Joan o Michael. Aposten, ¿será Joan o será Michael?
Joan, efectivamente, va cadín de la piscina. Y el balón al travesaño. Ahí acaba de pasar el balón por el país del espejo. Ahí han visto el poctín y el postín. Entre el póster y poctín, Quique se la importa. Rechaza a Leti y se da para Isaac. Isaac entre tranques y barranques. Se la importa para la banda, la pasa a la piscina. Ahora se lleva un rematador ahí. Y esta vez Dani no pudo arribar. Abel se emporta el balón. Ahí estaba Rora, que le fa falta. Se desante del balón, le entra Perraere y falta. Esta vega le quedó en tarjeta, no la reclamen. Fermín de entrenador y masajista entra en el rectángulo en la olla milagrosa. No falta lechors, albores simplemente la olla, mire si es milagrosa que en seda se alza en corriente. Ahí miren, la olla. Y Joan preparad para disparar. La dispara para Julio, es intercedido. Claudio. Y el cap de Abel. Desclinanse para Joan. Rora entre tanques y barranques. Buscaba el esferic. Abel también. Y hice cheat. 38-2 para el final de la primera parte. Recordem el resultat de Dani 2, Aleti Vallbonense 0. Ahí está Isaac buscant l'eferi. De nou, contraatac Aleti, defensa de Joan. Rechaz de Joan para els peus de Julio. Julio pot desmarcar. No veía a ningú y ahora sí que el veo. Ahí está. De nuevo Rafa se la emporta para la banda. Rafa va para la banda. Intercedidint. Y gol del Athletic Club de Brasil. Carete sentencian casi el partido. En maravillosa intervención de Rafa puchant el balón para la banda y marcant el tercer gol. Athletic Brasil 3, Athletic Vallbonense 0. Maravillosa intervención de Rafa. Puchant el esfèric y materializan pasando a sus compañeros y enviant el esfèric dins de la red. La emisión es en conexión per vía satélite. Y final de la primera parte. Ahí ve el materializador de los gols. Recordem el resultado de Athletic Brasil 3, Athletic Vallbonense 0, categoría carete A. Les caretes de Brasil ahí tenen. Sí, ¿qué tal miran? La talla, son los campeones actuales, los actuales campeones del grupo, los campeones atletis, en Ciudad Torneo, al martesador de los tres gols, Dani. Ahí a marcar los tres gols que campeen actualmente en el marcador, dorsal número 9. Pero bueno, si el Baixi dorsal número 12, Tony. Tony, procedente de las filas atléticas, Baixi así en el terreno de choc. El trío. Pues ve, vemos un
canvi, de moment creiem que ha sigut Campos per Toni. Campos dorsal número 8, Toni dorsal número 12. Ha eixit Toni i ha entrat Campos. I torna contraatac de David. David intentava enfrontar-se a Goliat, però Goliat desvia el valor i l'ha interferit fora del terreny de joc. A falta de confirmació, creiem que ha sigut Campos, dorsal número 8, el xor que s'ha retirat a conseqüència d'una molèstia en una de les orelles, i ha entrat dorsal número 12, Toni. Julio intercedint el valor, la intenta agobiar. Contraatac del Vallbonense. I Sergio buscava el valor. Entre tanques i barranques, Rafa se l'emporta. Rafa per la banda, va Rafa corregut. Rafa fa el trix, intenta fer el traxon. I res, ahí no passa res. El valor se'n va com si fos un projectil allà darrere de la red. És l'altre vallbonense, tercer classificat, que s'està enfrontant a l'actual campió de Lliga, l'Atlètic Club Nocil Carreté. Un resultat de l'escola que ens han donat és que les Benjamins han perdut 3-2 en el camp del Torre Levante. No passa res, ni a xoc per tots. Recorden, quan s'acaba aquest partit, l'altre partit. El Benocil, Follos Mos visita el líder, Manos. La connexió d'avui és per via satèl·lit. Toni, Toni busca el valor, intentava acosar, però ahí estava Rafa. Rafa la part, i se l'emporta, és el xavalón. Sergio. Sergio i la passa a Nacho. Nacho intenta agarrar-la i no pot. És intercedit per les peus de Rola. Isaac, Isaac per la banda. Isaac per la banda és intercedit en l'últim moment en un dels tobillos d'un xor del Vallbonense i Traura de banda. Se trau corregant la Traura de banda i de nou David, David, Joan, Nacho, contraatac del Vallbonense. Despeje de Michael i el valor, ahí el veuen. Serà de cap de Nacho pa Toni. Toni la passa corregant a David. David a Toni. A veure si la paret és lluïda, la paret no ha sigut lluïda, n'hi ha una pedreta entre Tobó i Tobó. David se queda mirant el col·legiat mirant-lo ell. Al final, Traura de porta, la planta José, en què sos cal que la va disparar. Toni, fan la paret en David i fora de xoc, fora de xoc. Com estem dient, minut 3 de la segon part, el resultat és el següent: Atlètic Bonocil 3, Vallbonense 0. Òscar, Òscar planta el valor, el col·legial li dius que més pa carrere. Són tonteries, el que passa. Però mira, a vegades l'àrbitre s'ha xutat el valor en una posició, esta no l'ha xutat. Ahí estava Reiner, no feia falta dir el que ha passat. Trixin d'un xut de la pura, se recateja a dos, la xunta avançament i el guardaporta Reiner la recebís. Ell la tira i Dani era autor 3 goles a oro i la passa Julio, Julio a Rafa. Marcatge Ferreo,
tarjeta para Rafa. Sabía tirar como si fuera un marcache de rubí. Rafa Soriano, a China no. A zona de rubí, a soir fútbol. El fútbol se chua, recatechant el balón entre los peus, pasant al compañ. Pero mientras tanto, ahí está. Alejandro, preparad para traure la falta. Alejandro y Crespo será Alejandro. Efectivamente, Alejandro en el último momento será el chutador de la chutadora de falta. Estén en este momento conectando vía satélite, en el PAS 4, el satélite de comunicaciones PAS Sudamérica. Chile, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú, Argentina, en conexión simultánea, están conectando en el CAN del Barranquete. En este partido, están mirando este fuera de choque, cosas que pasen. Anem a desconectar la desconexión vía satélite y formato digital. Això és el formato digital vía satélite. Si vos te volen veure millor, darrere el seu televisor tenen el botó que poden apretar. Apreten 5 pulgades i deixarà el formato real. Mentre tant, Julio. Julio entra tanque, se barranque, l'auto dispara. Com si fos un canyó, l'auto direcciona. Ahí estava. Isaac, Isaac la prepara y la prepara aquí a Rafa. Y ahí estaba, les manda el guardaporta José. Intervención acústica del guardaporta José, que intercedís el balón y la envía a sus compañeros. Ahora de cap la agarra este chaval. Claudio y la pasa a este compañero. Falta. Fermín donando instrucciones. Julio como si fuera una daña, importante el balón. Julio autorizando y la pasa a Isaac. Isaac y la pasa a Tony. Pero estaba más adecuado el guardaporta José y recibís el balón en las seves mans. José ahí la envía para que siga intercedido por algún de sus compañeros. Entre tranques y barranques, Joan la despeja. José de nuevo ahí. Ahí está el golechador de las para David. Dani, volen dir, entre tanques i barranques s'emporta, se'n va de dos i la part. És que, clar, anar-se'n de tres ja hauria sigut massa. Perquè, clar, marcar tres gols és fàcil, però anar-se'n de tres ja no és tan fàcil. Isaac, no, Joan la passa, Joan, i la passa a Isaac. Rubén, ahí està. I la passa al guardaporta Reiner. Per poc anava per allà una mosca i per poc li furta el baló. Menys mal que ha estat en l'últim moment atent i ahí està David emportant-se l'esferic. Res, falta. El balón, ahí está, entre tranques y barranques. El esféric, ahí, entre un y tres, va a anarse de banda a banda. Rafa intentando acosar el balón. Quique se la importaba. Tragura de banda. Crespo la trau. Para el guardaporta, Reiner. No la agarra y entre tranques y barranques. Joan despeja, tragura de banda. Sergio trau la tragura de banda i la passa a Crespo. Intentava tirar el baló dins de la piscina i el baló és acusificat per la defensa atlètica. Falta.
esfèric, ahí, entre tanques y barranques, va luchando entre uns y a tres. Miguel la agarra, la pasa al su compañero, Sergio y la pasa al su compañero, Quique, pero ahí estaba Michael, Rafa, Rafa y el public, que ahí muy bien, ahí está el public, respetado el public, part de los 52.000 espectadores que hoy no han venido, están que les asientos, Mishwich. Danielín, 3-0, li ha marcat el Vallbonense. Minut 11 d'esta segon part, Atlètic Vallbonense. 3, Atlètic Vallbonense, 0, categoria Carete. I valor pel guardaporta José. Trau José al cap de Rafa. I el cap de Rafa a les mans de José. De José a Rafa i de Rafa a José. Total, que torna a xutar José. El guardaporta Carete de l'Atlètic Vallbonense. Falta. Falta que fa rara. I demana passos perquè l'àrbit compte la barrera. Autodirecció. Fermín, ahí está, mirant pipes, ojeant els seus pupilos, encaminant els seus pupilos. Julio, entre tanques i la barranques, i la passa a Michael. Michael li s'ha clavat en terra. Aquí que, mentrestant, ahí está, Dani, no, Rora, era Rora. Señores, señores, disculpen las molestias si en cuando se equivoquen en los jugadores, en los nombres, pues desde así, en la acústica, un tema. Ahí se ha visto, ¿no? Pero también digan, disculpen si a veces se equivocan en el número de jugadores, pues de la posición que estén, exactamente no ponen. Vore por un visor y vore a la vega por la tribuna el número que porten en la camiseta. Disculpe la molestia, si equivoqué a Vegaes, dije, este chivo es de Funoreto de tal, si no es Funoreto de tal, es Mencanito de tal, pero a Vegaes, circunstancias es adicionales, de una visualidad óptica y un diróptica, no puede ser agradable para todos. Muchas gracias. Y la posible noticia escandalosa es posible que a la próxima temporada les partiche de fútbol que se rumoren de momento. Gol, señores. Gol del Vallbonense. Gol del Vallbonense. Gol acústico, gol, señores. El Vallbonense acaba de marcar el 4. 4-0. Una chua donde el portero estaba recaído en tarra, donde vemos allí. Una chua que era no empatar el balón fuera, pero el chuor ha dirigit més el valor per carint de la porteria i ha marcat el 4-0. Connexió via satèl·lit. Atlètic Vallbonense 4, Atlètic Vallbonense 0, minut 14. Penalti que no és pitat. Isaac, que te han fallido una cura en el genoll, una dolencia acústica, no pasa res, se torna el balón. Pues bé, 4-0 para Guayante Benocil, 3 gol de Dani, creo que el cuarto me ha sigut, no saben nada, mos ho confirmaran, veremos si la repetición también hizo.
Joan, Joan preparat, Joan la passa a Rafa. I falta. Pepe, Pepe, que marques el 4. El 4 aquí. El 4 aquí ha marcat. Pues bé, mos confirmen realment que el materialitzador del quart gol ha sigut el dorsal número 11, Isaac. Entonces, el resultat actualment és de Dani 3, Isaac 1, Vallvolense 0. Minut 16 d'esta segon part. Anem camí ja d'alçar el títol de campió de Lliga. L'Atlètic Vallvolense va perdent per 4-0. Falta. Falta que li han fet a Dani. Anem a veure quin mèrit el segon, quin falteador, n'hi ha bon falteador per faltear aquesta falta. A veure si el rematador és acústic i autodinàmic. Vem a Julio i a Rora. Qui serà, Julio o Rora? Rora o Julio? Ahí está, para ahí que sea Julio, 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 Julio. A les mans del guardaporta José. Pues bé, recibís José, la tira pa camunt, la tira pa cabaix. I Joan, Joan la tira fora perquè sigui estès el seu company. Era Rafa, qui estava estès entre dos pates en mitjania. Sergio, Sergio, preparat per treure't a treure de banda. La treu el seu company, Quique, i esportivament la passa al Benocir. La replega Reiner, el guardaporta de les cadetes Atlètics, campions temporada 96-97, i ascendent de l'escola atlètica a la pròxima categoria. Col·legiat. Alejandro, Alejandro prepara per treure la falta, la trau i a veure si hi ha un company que pugui rematar per aquí dins. Julio, Julio entre tranques i barranques i la intenta passar a Dani. Dani no ha pogut i és intercedit per un jugador del Vallvolense que tira de repente. Ven que el Vallvolense està fent tots exercicis per l'entrenament. Serà canvit o què serà? Segurament serà dos canvis, efectivament. David, David treu la de banda. I... i el públic què diu? Entre tanques i barranques, Nacho se l'emporta, és obstaculitzat, però Julio
y Roda y el señor colegial pita la falta. Se está corriendo. Fuera derecho, banderí en alto. Recuerden que el vallebolense chúa al 100 chuvos. 1 José, 2 Oscar, 3 Alejandro, 4 Miguel, 5 Crespo, 6 Claudio, 7 Abel, 8 Quique, 9 Sergio, 10 Nacho, 11 Chusi. Chusi. Y el Brasil, Rainer, Rafa, Rubén, Michael, Joan, Julio, Campos, Dani, David, Isaac, Tony y Rora. Joan, despeje para Rora. Sí, efectivamente, para Rora. Y como faltaba Campos, sí, Campos, pero sí. Rora tira el balón. La recibís, ese chaval. La tira mansamente. Rafa. Tony a Rafa, Tony, y el balón es para Rafa. Rafa de nuevo corre para Julio. Julio intercedir de la piscina, ya vore Sibelkind, que ve, sí, gol. Gol. Lazo impresionante de Isaac. Gol, señores, gol. 5-0. 5-0. David, dorsal número 10, marca el 15. Minut 22, Aleti Benocil 5, Aleti Vallbolense 0. Les campeones atletics, les campeones temporada 96, flamean la seva victoria ante el tercer clasificat. En este momento, les veins de la Pobla de Vallbona, el Aleti Vallbolense. Recordem, minut 22, camí del 23, Aleti Benocil 5, Vallbonense 0, y fuera de joc. Pues sí, estén mirando una famosa espera de gols. Esperen que en el partido que vosotros vayan a ver después, también hacen gols a favor. Recorden, quan s'acaba este partit, podran veure el campionat de Lliga Regional Preferent entre els equips Atlético Brasil i Foios Club Deportiu. El Foios mos visita com a líder. Toni buscant telefèric, Toni la garra, Toni la xafa, Toni la ondula, Toni intenta fer el traxon, Toni veu intenta fer el pocting i no l'ha eixit el pocting. Rafa sí que la garra Rafa. Y la pasa Julio. Y ahí estaba, esta vega sí que estaba el guardaporta José, interviniendo la seva acción en el esferic. Total, José dispara para que digas que algún compañero, pero esta vega no tenía ningún compañero acústico. Sergio. Oscar, Crespo, Claudio, Abel, todos buscan telefèric y mansamente, fallitis, y ahora quien pasa ese short, se ha quedado la cama un enganchó, una rampa. Claudio se siente una rampa. Vem al masajista del Vallbonense, comenta corriendo para auxiliar al seu pupilo, y es que los masajistas tenían de pegarlos una paliza en cuanto en cuanto, porque veo los seus chugos que están haciendo sentarra y van mansamente. Tranquilege, y te va mal la cameta. Ah, no, pues entonces ven, vaya. Es que son cosas. Mire, ver, oír y callar.
que se recupera el chaval. ¿Se recupera o no se recupera? A ver, si no, va a ser cambiado, va a ser cambiado. Cambiado. Minut 25. Entra Toni per este chaval. A ver si se chile con la camiseta. Se trau correguent, deportivamente Menocir, Toner. Claudio, dorsal número 6, Claudio. Claudio se retira, minuto 26, cosechando de una cama, consecuencia de una rampa. Y entra dorsal número 15, Toni. Dani, Julio, entre tranques y barranques, Julio se la emporta. Ahí está Julio. Y esta vega no arriba Toni. Pues con esta vez me tanto, los posibles rumores es que al año que ve el fútbol casi de Brasil no se lo han visto en la BTV. El fútbol de Brasil seguramente al año que ve no eixirá por ese canal de televisión. Falta. Quique. Quique y la pasa el seu company Toni, recién incorporat. Toni intentava passar-la i la recibís Toni. Toni entre tanques i barranques se l'emporta. Ahí está Toni i Dani. Dani i David, David i Dani. El valor paisac. Recordem el resultat. Dani 3, David 1, Isaac 1, Vallebonense 0. Chusi, Chusi ha tragut pa Toni. Toni tira el valor pa seu company. Però està primer el guardaporta. Reiner Klein Tesseris. Vem allà al fondo i ample el marcador de 5-0. Isaac, entre tanques, se la podien portar. No poden portar-se-la, ja ha sigut intercedit per el xavalín del Vallbonense. Falta. Canvi, canvi per el Vallbonense, segon canvi. Domingo Manuel se entra en el terreno de xoc i se retira este xaval. Minut 28. A veure, se gira i mirem el número. Minut 28, segon canvi per l'Ibonense. No li han pogut veure el número, esperen que reconeguin per la cara. Domingo Manuel acaba d'entrar hacia el terreno de xoc, procedent de l'Atlètic Ibonense. Bé, el Vallbonense ha fet els canvis, el Benoucil ha fet un canvi. El Benoucil, si volguera fer més canvis, de moment no pot fer més canvis. Sabem per què? Perquè el resto dels jugadors que han vengut són invisibles. Total, el banquillo invisible que allà el tenen, el famós banquillo invisible, està allà, no poden eixir al terreny de xoc. Però donem compte, a qui requereixerien a un jugador invisible? Seria algo inacústic. Mentrestant, allà està. Michael emportant-se el valor i la passa a Rafa. Rafa l'ha recibit de Michael. La passa i s'havia eixit. Primera intervenció de Domingo. De Manuel Domingo. Sergio, Sergio de la Porta, y ahí estaba el guardaporta Reiner. Julio, Julio intenta pasarla a las botes de Isaac, Isaac no arriba, Isaac y la pasa a David. David la mira, David la ojea. Julio. Rafa, Rafa la tira pa' caín de la piscina
no n'hi va ningún piscinero y el guardaporta José fent una pifia envía el esféric a corner. Creen que es el primer corner de esa segunda parte. David, el mantenedor del cuarto gol, prepara para traure este corner. A ver qué pasa ahí. ¿Una otra rampa? No. Y ahí está, balón al poste, despeje, balón a globo. Será tragura de porta para el guardaporta José. Pues bé, ahí no pasa res, entre tranques y barranques, el balón es en derecha dins y fuera. Se alza corregint Julio y el balón ahí está bien. 31, 9 minutos para el final. El resultado está más que claro que veis. Toni, la lona al contrario. Manzament y la lona. Rafa la recibís. Para que se acaben de incorporar en este momento, así, desde el camp del Barranquet y emisión especial. Para todos vosotros, les caretes de l'Atlètic Club Brasil van guanyant per 5-0 a les caretes de l'Atlètic Baibonense. 3 gols de Dani, un gol de David y un gol d'Isaac. Ahí está Isaac. Per la banda, li s'ha eixit. El baló és eixit o la ratlla li s'ha passat. Què haurà sigut? Que s'haurà manejat la ratlla o s'haurà manejat el baló? Total, baló en viu, baló en directe, l'Atlètic Rosil, carete, golejant l'Atlètic Baibonense, com a líders que són de la categoria. Des d'ací, un saludo cordial a tots els televidents de la Pol Vallbona, Via Marchant, la Liana, Benissanó, Lleria, Via Marchant i Rebarrocha, que s'incorporen en aquest moment a la nostra onda. Esperem en pròximament la pròxima ampliació d'onda perquè la nostra onda sobrepasse el límit onda aero. Maravillosa intervenció de guardaporta José intercediente el balón. Juan Isaac ya sanaba pacadín de la portería. Chusi, Chusi y la pasa al su compañero. Chusi la recibe y maravillosa pared que es entre Julio, David y Tocho. Parets ben fetes, muros fallits. Caia en vi. Acaben de veure la notícia. El senyor col·legiat ha sigut a Cesentarra. Una balona increïble. La notícia és Isa. Acaben de vore. Minut 34. Impressionant balonàs. Creiem que ha sigut Joan i el senyor col·legiat ha sigut estès en terra caiguent. Esféricamente, esperen que pronto se recupere y que no aquí asegure eso. Ahí está Joan.
Pues ve, parece que el árbitro está fuera de ferro y se recupera. Gracias a la olla milagrosa, pronto se recupera. Pues ve, 45, 5 para el final. Anem a veure el que descontar el col·legiat, si té moltes ganes de descontar el partit o té ganes d'acabar pronta i anar-se a llevar-se la cara per aquest remulló entroconat del baló. Julio, Julio de cap, Toni, Toni i gol. No, no, no. Tragura de porta, el col·legiat queixant-se. Ahí está, Rubén, Rubén entre tranques y barranques, Rubén fue en la piruleta y le intenta pasar a Isaac, Isaac, fuera, tragura de córner, o casi, o falta, no sabía lo que hace, pitate, ¿vale? Falta, 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 Era Julio, a ver, efectivamente Julio y Alex. Gol, 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 no, gol, 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 señores, gol. El CIS, el CIS hace un matrizat, Julio Chutat, y ahí estaba les botes. Creem de Isaac, quizá que el último momento. El gol que ve, el 6-0 a l'Atlètic Vallbonense. Minut 38, dos per finalitzar. Ahí han vist, Julio ha tingut la falta i estava ahí, creiem que és Isaac el que ha marcat el segon gol. Trau, final final del partit. Quan falten dos minuts per acabar-se el partit, en antelació, l'àrbit pita la final. Minut 38. Falten dos minuts perquè s'acabi el partit. L'Atlètic Vallbonense acaba de guanyar 6-0 a l'Atlètic. L'Atlètic Vallbonense acaba de guanyar 6-0 a l'Atlètic Vallbonense. Els traques de campions, els famants campions atlètics, temporada 96-97. El meteixot dels sexos gols. Julio, com bateix els sexos gols? Els sexos gols, com l'has marcat? Sexos, amb una falta, ha tingut un poc de sort. El número 100 de l'equip en guany, en aquesta temporada. Enhorabona, pedís el número 100 i mira, Julio acaba de marcar el número 100. Moltes gràcies. Que siguis el marcant de Xira, moltes gràcies. Al final campeons. Faltava un punt, però creiem que és matemàticament les caretes campeons. Ara preparar ja la festa. La festa, la festa. Anem a fer el xocolate. Esperem que tots suquen el xocolate i siguin ben contents. I t'invitarem a tu també perquè vingues a provar-lo també. Moltes gràcies. Vale. Així, mon Fermín, l'entrenador que acaba de pujar l'escola a la pròxima categoria. Esperem que l'any que ve, allà on estiguen, tinguin tant èxit com han tingut en guany. Moltes gràcies. Jo esperem. Preparant perquè els jugadors se'n vagin i puguin tancar les dos vestuaris i tots contents. Col·legiat, ja s'ha recuperat. Quan des el club de Benaucil està anant per amunt.
Siempre les con el chorto. El chorro va a necesitar. Un cantante campeón. Les contente. Después de la escaleta, que han ganado 6-0 a la Atlético Bilbao, van a poner el partido.